Seguimos en Mundo Agro. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos con la ganadería porcina? Pasa por un momento delicado para muchos productores que están viendo cómo una cuestión planteada en la coyuntura a nivel nacional, la eliminación de las retenciones al maíz, ha generado nuevas expectativas, pero inconvenientes para los productores porcinos que están utilizando precisamente ese maíz como una de las principales fuentes de alimentación para los animales. Esta es una de las situaciones que se ha podido corroborar y de hecho lo ha hecho nuestra colega Susana Álvarez allí en Río Cuarto, quien ha generado importante material para Mundo Agro en el marco de la muestra de otoño de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Edgar Mondino, especialista en cuestiones vinculadas a la cría porcina, habló de la situación que se está viviendo y habló también de la muestra de otoño en Río Cuarto, fundamentalmente acerca de los animales presentados en esta exposición, en esta nota que ya estamos viendo. Ahora vas a poder refaccionar tu casa porque Bancor te da hasta 250 mil pesos para materiales de construcción a tasa fija y en pesos. Simple y fácil de obtener. Vení a Bancor y cumplí tu sueño. Edgar Mondino, ¿cómo ha visto la calidad de los animales en esta muestra de otoño? Bueno, entendemos que muy bueno lo que se presenta. No son numéricamente importante, digamos, desde el punto de vista que esta exposición ha tenido siempre convocado mucho más cabañeros por distintas razones que son de público conocimiento, algunas agrometeorológicas, algunas otras económicas. Hoy muchos no han podido venir quizás a compartir con nosotros, pero lo que tenemos acá sin ninguna duda que es bueno. ¿Qué características podría destacar de los animales que se han presentado y de los que han terminado resultando elegidos? Bueno, de lo que nosotros estamos acostumbrados a destacar, calificamos o distinguimos muy bien los animales que son línea madre y los que son línea padre. En función de eso es lo que se ha jurado. O sea, nosotros sabemos que genéticamente la madre es responsable por la cantidad de lechones y la calidad de que desteta en función de la cantidad de leche también que produce. Entonces tenemos muy en cuenta toda su conformación armónica, moderada, muy profunda, muy elástica, de muy fuertes aplomos, de muy buen andar, y que tenga una exposición de la equiparable y equivalente entre línea dorsal, línea mamaria y exposición vulvar como una de las características de maternidad, ¿no? Y el padre es responsable por la cantidad y calidad de carne que tiene la canal, hasta en un 65%. Entonces, objetivamente buscamos que se destaque en todo eso, ¿no? Dentro de lo que se puede, esta vez sin tener los parámetros de mínimos de espesor de grasa dorsal, pero con la apreciación que tenemos, que podemos hacer, y los datos que tenemos, inclusive las conversiones diarias, hemos tratado objetivamente y un poco subjetivamente también, lo que no teníamos imaginarlo, de destacar a los animales que presentaban una mayor capacidad muscular, una aptitud carnicera más visible y por supuesto un armónico andar también, que es importante en el carácter de los cerdos. El carácter no significa que sean malos, sino que sean activos y dinámicos, ¿no? Usted también es productor porcino, el sector no está pasando un buen momento, el año pasado estaba en una situación bastante diferente. ¿Por dónde ve la salida en este contexto nacional que también es distinto? Es una muy buena pregunta. Lo que yo le puedo contestar sin ninguna duda, como que tengo 48 años en esto, se va a suscitar polémica, pero estoy dispuesto a sostenerla. Pero esto es como todo, como toda producción de interés tripartito. O sea, los países que nos rodean, chicos o grandes, pero que son grandes en productividad, como es el caso de Brasil, Chile y Uruguay, también un poco ahora Paraguay ya, se disciplinan, se ponen de acuerdo y se destacan precisamente por eso, porque conciben, desarrollan un programa de interés mutuo y luego tienen la decisión, la voluntad y la capacidad de llevarlo a cabo.
Nos vamos a la última pausa. En instantes nada más, la novedad, el lanzamiento de una nueva super semilla que va a comercial. Oscar Pemán Semillas en todo el norte cordobés. Tiene que ver con pasturas megatérmicas, con nueva tecnología en materia de semillas para facilitarle la cuestión a los productores ganaderos. Tras la pausa en Mundo Agro. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse. Reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conoces las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba.